Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casitas, calentitos. El día de hoy vamos a trabajar flexibilidad y movilidad. Pero el día de hoy me acompaña una alumna. Hola, soy Dominique, soy de Prepa 5. Y bueno, entre Domi y yo vamos a estar trabajando esta capacidad física. Mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva y soy profesora de gimnasia para todos en Prepa 5 y en Ciudad Universitaria. Bueno, les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a hacer un calentamiento general. Vamos a empezar de pies hacia cabeza y posteriormente vamos a trabajar ejercicios para la movilidad en los hombros y en la espalda. Después de eso vamos a hacer algunos ejercicios para trabajar la flexibilidad en las piernas. ¿Ok? Espero que les guste estos ejercicios y sobre todo que les sirvan mucho. El material que vamos a utilizar hoy va a ser una liga. Si no tienen liga, pueden usar una bufanda o un cinturón. Cualquiera de las tres cosas les puede servir. Y si tienen por ahí a la mano una almohada, también estaría bien que la pusieran cerca de donde van a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Empezamos? Con el calentamiento. Entonces, fíjense bien, vamos a levantar talones alternándolos. Subo derecho, subo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora subimos los dos, puños cerrados, brazos al frente y levantamos solo los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora subo dedos de los pies y alterno con los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora vamos a hacer círculos con el tobillo hacia afuera, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Ahora hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Cambiamos al otro pie. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Ahora hacia afuera. 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Manos en las rodillas. Flexionamos ligerito al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos con la rodilla. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Ahora hacia afuera. Eso es. Muy bien, 7 y 8. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4. Hacia el otro lado. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ok, piernas ligeramente separadas y vamos a flexionar suavecito el tronco al frente y suavecito atrás. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, cambiamos, flexiona los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer círculo con la cadera, 2, 3, 4, regresamos al otro lado, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Ok, voy a hacer torsión. Dos tiempos para la derecha, dos para la izquierda. Listos, empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ok, toco la punta del pie derecho, la del izquierdo, una torsión y una torsión. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. 7, 8. Y 1, 2, torsión, torsión. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Último. 2, 3 y 4. Muy bien. Flexiono rodilla ligerito.
suavecito 4 tiempos, para que empiece a trabajar la parte interna de la pierna. Eso es. Muy bien, cambiamos al otro lado. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a hacer 4 tiempos para el lado derecho y luego 4 tiempos para el lado izquierdo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 cambios. 5, 6, 7, repito. Y 1, 2, 3, 4 cambios. 5, 6, 7, ahora en 2 tiempos. 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, ahora en 1 tiempo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ok. Vamos a trabajar muñecas. Hacemos círculos. Y vamos a seguir levantando talones alternando. Eso es. Ahora para el otro lado, el círculo de las muñecas. Vamos de regreso. Muy bien. Ok, fíjense bien. Paramos los talones, hacemos 1, 2 y empezamos a estirar hombros. Y 1, 2, arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora hacemos torsión a la derecha primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Tomamos las manos aquí enfrente y estiro. Eso es. Como hoy vamos a trabajar la flexibilidad de los hombros y la espalda, vamos a hacer más adelante un poquito más de estiramientos y de trabajo de movilidad para esa zona. Cambiamos. Ahora ponemos la otra mano aquí y estiro. Siempre cuando se trabaja la flexibilidad, hay que considerar 3 cosas importantes. La primera es que hay que hacer un calentamiento muy, muy bien hecho. Descansamos. La segunda, cabecita frente atrás, es que tenemos que tener clara la postura del cuerpo, o sea, la colocación. Cambiamos. Y otra cosa importante es la respiración. Siempre la respiración nos va a ayudar para relajar los músculos y no tensionarlos. Cambiamos torsión. Entonces recuérdenlo muy bien, ¿ok? Última vez. Último ejercicio del cuello. Hacemos círculo completo. Hacia el otro lado. Ok, bien. Vamos a hacer algunos saltitos para entrar un poquito más en calor. Aquí todavía se sigue sintiendo un poco de frío, pero ahorita vamos a quitarnos el frío. Vamos a hacer 8 tiempos en trote, luego 8 tiempos talones atrás y luego 8 tiempos en jogging. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jumping. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jogging. Otra vez. Eso es. 1, 2, 5, 6, 7, talones. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jumping. 6, 7, última vez. Trote. 4, 5, 6, 7, talón. 6, 7, jumping. 6, 7, ahora trote suavecito. Ok, muy bien. Yo ya entré en calor. ¿Tú? Yo igual. Ok, muy bien. Pueden hidratarse un poquito, ¿sale?
mientras nos seguimos recuperando. Bueno, vámonos al piso. Ok. Estoy hincado sentado, brazos laterales, y voy a hacer torsión. Lado derecho y regresa. Izquierdo y regresa. Ok, vamos a hacer primero el brazo derecho. 7, 8. Y torsión, regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos el otro brazo. Y 1. Traten de hacer muy, muy amplia la torsión, ¿ok? Estos ejercicios también sirven cuando uno tiene alguna lesión en el hombro. 7 y 8. Ahora los vamos a hacer alternando. 1, 2, los dos, los dos. Y 1, 2, 3, 4. Y 5, 6, 7 y 8. Ok, manos en los hombros y círculos. Vamos hacia atrás. Siete y ocho. Entrelazamos otra vez y ahora sí, hace ratito lo hicimos suave. Ahora sí lo vamos a hacer muy amplio. ¿Ok? Y me vuelvo a sentar. 1, 2 y muy amplio. Y me siento. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, cambio. Muy bien. Vamos a poner los brazos laterales. Y vamos a tratar de bajar la axila al piso, ¿ok? En esta posición. Vamos a hacer 8 tiempos del lado derecho, luego 8 tiempos del lado izquierdo. Luego lo vamos a hacer en 4 tiempos, luego en 2 y luego en 1. Ok, vamos a comenzar. 7, 8 y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traten de que la axila lleve la intención de tocar el piso. Cambiamos. 4 y 4. 1, 2, 3, 4. El otro brazo. 5, 6, 7. Ahora en 2 tiempos. 1, 2. Cambio. 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en 1 tiempo. Y 1, 2. Suavecito para no lastimar la articulación. 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora, ahorita el ejercicio que hicimos fue con la palma hacia abajo. Ahora vamos a hacer torsión y regreso. También procurando eso mismo, que la axila esté abajo y la torsión muy amplia, ¿ok? Vamos, 7, 8 y torsión, regreso. 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, vamos para el lado izquierdo y torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Aflojamos ligeramente los brazos. Ya se empieza a sentir que la articulación ya tiene suficiente temperatura, ¿no? Ya se empieza a sentir. Ok, vamos con los brazos ahora al frente. Lo vamos a hacer lateral para que lo vean bien. Es la misma acción, ¿ok? Lo voy a separar un poquito. Y la axila va a llegar al piso, procurando que la cadera no se siente, ¿de acuerdo? Y ahí me voy a quedar.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora me voy a ir al frente. A ver, Domi, voy a aquí si vamos a un beso. Y ahora me voy a ir al frente y estiro la espalda ligeramente. Su cabeza tiene que estar atrás, ¿de acuerdo? Y respiro. Bien, vámonos atrás. Ahora lo vamos a hacer cuatro tiempos atrás y cuatro tiempos al frente para hacerlo un poquito más dinámico. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cambio al frente. Cinco, seis, estire sus rodillas. Siete, ocho. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cambio al frente, estiro rodillas, seis, siete, ahora en dos tiempos, y uno, dos, al frente, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora en un tiempo, uno, al frente, dos, al frente, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, uno más, siete, y el último, ocho, ok. Puedo sentarme en mis pies para aflojar la espalda. Siempre después de hacer un ejercicio de extensión, hay que dejar que se relaje el músculo que trabaja. Entonces vamos a bajar y me quedan cuatro segunditos. Muy bien. Ok. Siguiente ejercicio, nos vamos a parar. Si quieres, ahora tu ponte atrás, Domingo, como tu mente. Y vamos a hacer, vamos a flexionar, a separar las piernas. Ok. Vamos a poner las manos al frente. Fíjense muy bien. Si quieres, mueve tu tapetito para que no se te vaya a resbalar. Fíjense bien. Axilas atrás, lo más al frente que pueda. ¿Ok? Y las axilas como si quisieran llegar hacia las rodillas. Y entonces ahí me voy a quedar. Uno, dos, lo voy a hacer yo lateral para que vean el movimiento como tiene que ser. ¿Ok? La axila viene hacia atrás. Tres, cuatro. Ahí también estoy empezando a trabajar los isquiotibiales, la parte de atrás de la pierna. Cinco, seis, siete, ocho. Voy a tratar de juntar un poquito más mis pies y llevar más adelante las manos y a bajar así. Uno, dos, tres. Si todavía no pueden extender completamente las rodillas, no hay problema. Puedo hacer una ligera flexión. Lo que sí es que la axila tiene que llegar lo más abajo que se pueda. ¿Ok? Fíjense bien, siguiente ejercicio. Voy a dejar la mano izquierda y voy a levantar el brazo derecho. Y ahí me mantengo. Eso es. Cambiamos de brazo. Bien alineado su brazo de atrás. Relajen todo. Y respiren, acuérdense que hay que estar respirando. Muy bien. Siguiente ejercicio en esa misma posición, pero ahora voy a tocar la pierna y el otro brazo va atrás. Si no hay mucha flexibilidad en las piernas, pueden hacer esta ligera flexión. No importa. Cambiamos de brazo. Muy bien. Ok. El siguiente ejercicio va a ser muy similar al que hicimos al piso. Entonces, fíjense bien. Voy a hacer cuatro tiempos al frente y después voy a hacer cuatro tiempos atrás la cadera y luego cuatro tiempos al frente, pero las piernas no van a llegar al piso, ni la cadera. Ahí me voy a mantener.
cuatro tiempos, ¿ok? Vamos a empezar. Y me voy atrás. Me voy a poner yo lateral. Entonces, voy atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambio al frente. Arqueo la espalda. Estiran sus rodillas. Eso es. Siete, ocho. Otra vez. Voy atrás. Cambio al frente. Extiendo la espalda. No doblen rodillas. Mantengan esa posición ahí, ¿ok? Una más. Y me voy al frente. Alargo la espalda. Toda la columna, vértebra por vértebra. Traten de alargar. Última vez. Atrás. Y me voy al frente. Muy bien, descanso, flexiono rodillas. Excelente. Ok, fíjense bien, los siguientes ejercicios los vamos a trabajar con la liga, ¿de acuerdo? Entonces, pueden tomar su liga. Si no tienen liga, pueden usar una bufanda o un cinturón. ¿Ok? Bien. Primer ejercicio, solamente vamos a hacer círculos con los brazos. La liga o la bufanda o el cinturón, conforme vayan avanzando lo pueden ir cerrando. Entre más abierto es más sencillo. Pero conforme van pasando van a ir sintiendo que sus hombros tienen un poquito más de grado de flexibilidad o de movilidad. Entonces lo pueden ir acercando hasta donde les dé. Recuerden que este trabajo no tiene que sentirse un dolor extremo. Sí, se siente una sensación como de dolor, pero no debe de ser tan fuerte. Si es muy fuerte el dolor que tengan, paren, descansen, pueden hacer un ejercicio más sencillo. La cuestión es que no se lesionen. Ok, entonces vamos a hacer círculos, ¿ok? A la derecha, perdón, a la izquierda, y lo hacemos muy grande. Lento, suavecito, ¿ok? Cuando lo hago suave, trabajo un poquito más. Vamos, por el tercero. Procuren que sus brazos pasen por atrás de las orejas. Miren, aquí. Sin flexionar los codos. ¿Ok? ¿Por qué cuenta vamos? Cuatro. Cuatro. Gracias, Domi. 5. Lo más amplio que se pueda. 6. 7. 8. 9. El último. Bien, ahora vámonos para el otro lado. Yo empiezo a sentir ya cada vez un poquito más de movilidad, entonces le voy a cerrar un poquito más. ¿Ok? ¡Ah, qué rico! Ok. ¿Cuenta? 7. 7. A mí siempre se me olvida la cuenta, más cuando estoy hablando. Gracias a Dios, hoy está aquí Domi. Listo. Ok. Bien, ahora fíjense bien. Vamos a hacerlo por enfrente, ¿ok? Entonces lo vamos a... Lo tengo enfrente y lo voy a pasar hacia atrás, despacio, ¿ok? Con mucho cuidado para no lastimarse. Pero claro que si son más flexibles, pueden tomarla más cerquita. ¿Ok? Vamos. 10 también. Eso es. 2. 3. 4.
6. Ok. Vamos, vamos. 8. Dos más, muchachos y muchachas. 9. El último. Y 10. Ok. Aflojamos un poquito los brazos. Perdón, se estaba olvidando uno, el que es con las piernas atrás. Ok, nos vamos a hincar en 4 puntos. Creo que tenemos que mover. Aquí en 4 puntos. Entonces vamos a poner la cinta atrás o la liga y de ahí solamente vamos a subir los brazos, lo más que podamos. Hay que procurar que la espalda esté lo más recta posible y ahí mantengo. Uno, muy arriba, alargue su espalda, su columna, relaja los hombros, 6, 7, 8, si puedes subir un poquito más, hágalo, ¿ok? 9 y 10, relaja, afloje sus hombros. Ok, siguiente ejercicio, vamos a poner la cabeza en el piso y voy a repetir el mismo, ¿ok? Procurando que llegue lo más abajo que se pueda. Si pueden llegar hasta el piso, pues está perfecto. Si no, hasta donde lleguen, siempre tienen que sentir, que escuchar a su cuerpo, de tal manera que no se vayan a lesionar, ¿ok? Vamos, 10 segundos. Y sube. Muy bien. Afloja un poquito. Esto lo vamos a repetir una vez más. Ok. Bien, vamos por el segundo. Y abajo. Ok, siguiente sí vamos a hacer la dislocación del hombro. Lo que vamos a hacer es que vamos a girar el hombro para pasar los brazos hacia el frente. Les recuerdo que hay que hacerlo despacio, ¿ok? Bien, vamos a hacer 8, 7, empezamos. Primero bajo y regreso. Y vamos otra vez. Vamos, 7 y abajo. Vamos. ¿Listos? Ahora. Eso. 3. Nada más. Y vamos a colocar la silla aquí. No
Nos vamos a hincar frente a la silla. Le voy a mover un poquito. Ahí estoy bien. ¿Nos sale? ¿Nos salimos? No. Ok, perfecto. Fíjense bien. Coloco las manos más o menos a la altura de donde están las muñecas. La rodilla está lejos de la silla. Y voy a bajar la axila al piso, ¿ok? Y ahí me voy a mantener. 8 segundos. 1, más bien 8 tiempos, 2, 3, 4, inhalen y exhalen, 5, 6, 7, y 8. Regreso y aflojo los brazos. Tienen que tener mucho cuidado. El dolor se siente o la sensación de estiramiento se debe de sentir en la zona de los hombros. Si les duelen los codos, muevan sus brazos y acomódenlos de tal manera que no tengan la presión en el codo, ¿ok? Porque este trabajo es para hombro. Ahora vamos a hacer 8, pero vamos a subir y bajar para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, bajo y subo, 8 tiempos, 7, 8, y 1, y regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, regreso, 5, regreso, 6, arriba, 7, arriba. Última vez. 8 y arriba. Ok. Flojo los brazos. Pueden hidratarse un poquito. Tomen un poquito de agua. Y ahora vamos a cambiar a las piernas. Ok. Para trabajar con las piernas, nos vamos a quitar los zapatos, los tenis, porque es un poquito más fácil trabajarlo así, sobre todo por los ejercicios que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ok, ahora sí, más cómodo. Lo bueno es que ya entramos en calor y ya no nos va a dar frío, Domi. Ya no cala. Ya no cala. Ok, nos vamos a sentar, piernas juntas y extendidas al frente, ¿ok? Recuerden que hay que llevar la espalda lo más recta posible. Los brazos arriba y vamos a bajar al frente. 8 segundos nada más y ahí nos vamos a mantener. Con las puntas ahorita hacia abajo. ¿De acuerdo? Abajo. Y ahí me mantengo. Si pueden tocar la cabeza a las rodillas, la frente en las rodillas, está muy, muy bien. Está perfecto. Si no, no importa hasta donde lleguen. Vamos a procurar alargar la espalda. Muy bien. Aflojamos ligeramente nuestras piernitas. Y ahora vamos a hacer flex con el pie, ¿ok? Es un trabajo diferente. Entonces empezamos arriba y bajamos el tronco al frente, hasta donde puedan llegar. Traten de pegar la frente a las piernas, ¿ok? Muy bien, aflojó. Ok, fíjense bien, voy a flexionar la pierna izquierda primero. La derecha la voy a abrir, ¿ok? Primero va a bajar mi tronco de frente. ¿Ok? En 8 tiempos en punta y luego 8 tiempos en flex. Vamos a empezar. 7, 8 y va. Procuren alargar su espalda, ¿ok? 5, 6, 7. Cambiamos. Ahora hacemos lo mismo pero en flex.
Traten de flexionar lo más que puedan su pie para que trabaje la parte posterior de la pierna, ¿ok? Si pueden poner la frente, perfecto. Si no, no hay problema. Poco a poco. Muy bien, cambiamos. Aflojamos un poquito esa pierna. Ok, y nos vamos a la otra. La que estaba flexionada, ahora la extiendo y la separo. Ok, y bajamos. Cambiamos y hacemos la flex. Traten de alargar, alargar, alargar y bajar lo más que puedan. Siempre va a haber un lado que es más duro que el otro. Eso es normal. Pero sí es importante siempre trabajar los dos lados, el derecho y el izquierdo. Cambiamos. Ok, cerramos y aflojamos ligeramente. Ok, nos vamos a ir a las mariposas. Vamos a juntar la planta del pie con la otra y vamos a estirar la espalda. Movemos rodillas. Ok, vamos a mantener. ¿Puedo usar los antebrazos? Digo, los codos. Sí, con el antebrazo. Y bajar la frente hasta donde llegue, ¿ok? Lo ideal es que llegue al piso o a los pies. Si no se puede todavía, poco a poco. No se desesperen. El trabajo de los brazos nos ayuda para que también las rodillas bajen y trabaje la parte de la ingle. Ok, vamos a hacerlo un poco dinámico y vamos a incluir la espalda. Entonces movemos rodillas dos tiempos, uno, dos. Fíjense bien cómo va a bajar mi espalda. Va a bajar redondita y luego se va a alargar hacia adelante. Ok. Entonces hacemos dos tiempos, uno, dos, redondo, tres, arriba, cuatro, y uno, dos, abajo, tres, cuatro, y uno, dos, abajo, tres, alargo, cuatro, una más, uno, dos, abajo, tres, cuatro, última vez, uno, dos, abajo, tres, y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas. Vamos a poner brazos laterales y fíjense muy bien. Voy a procurar, descansa tantito. Voy a procurar que las rodillas estén rotadas hacia atrás. Voy a bajar el tronco lento. 1, 2, 3, 4. Me quedo 5, 6, 7, 8. Y subo sin poner las manos. 1, 2, 3, 4. En caso de que no puedan sin las manos, no importa, apóyense con las manos y ayúdense para levantar. ¿De acuerdo? Los que ya lo logran, vamos a intentar hacerlo con los brazos laterales. Vamos, 7, 8 y bajamos lento. 1, 2, 3, hasta donde llegue. 4, me quedo ahí. 5, 6, 7, 8 y alargo. 1, 2, 3, repito, y alargo, 2, 3, 4, me quedo, 5, 6, 7, y subo, y 1, 2, 3, otra vez, y bajo, 2, 3, 4, me quedo, 5, 6, 7, 8, y subo, 1, 2, 3, vamos por el último, y 1, 2, 3, 4, me quedo, 5, 6, 7, regreso, y alargo, fuerza, 2, 3, y 4, excelente, muy bien, aflojo nuestras piernitas, bajamos piernas, muy bien, ok, vamos a seguir. Juntamos los pies. Este lo pueden hacer con una pareja o lo pueden hacer solos. Depende cómo estén. Si están acompañados, aprovechense.
más flexionadito, ¿no? Fíjense muy bien. Vamos a poner planta de pie con planta de pie. ¿Ok? Nos tomamos de la mano, de las manos, y vamos a subir primero una piernita. Eso. Y luego la otra piernita. Si tienen una compañera, un compañero, ayúdense de ellos. Entonces vamos a jalarlos. Puede ser que primero jale uno y luego el otro. Ahorita Domi lo está haciendo. Eso, Domi, muy bien. Eso es. Si no lo pueden hacer sobre el piso o en la pared, pueden poner sus pies arriba en la pared. ¿Ok? Descanso. Ahora le toca al otro. Muy bien. Ok. Siguiente ejercicio va a ser muy similar, pero ahora las manos van a ir por en medio de las piernas y vamos a separar a los lados. Eso es. Y más difícil. Ahí estiramos la espalda. Alargo. Eso. Ok. Vamos a trabajar un poquito la ingle. Bajo. Duro. Y regreso. Vamos. Abajo. Y regreso. Llevamos dos. Vamos a hacer ocho, ¿ok? Eso. Tres. Vamos, 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 vamos. Eso es. Cuatro. Uno más. Duro, duro, duro. Cinco. Eso. Muy bien, Domi. Alargo la espalda. Eso es. Última vez. Ok. Descansamos. ¡Ah! Hay que relajar las piernas, ¿ok? El trabajo también es de flex y de fuerza. Normalmente siempre se trabaja flex y fuerza. No se pueden separar estas dos cualidades físicas. Perfecto. Ok. Bien, pues con eso terminamos. Vamos, pero antes vamos a hacer algunos estiramientos, ¿ok? Entonces flexiono cabeza. Cambio el otro lado. Bien, hacia adelante. Cambio hacia atrás. Muy bien, ahora me voy al brazo, lo tomo de la muñeca y estiro. Arriba y jalo del codo. Muy bien, cambiamos el otro brazo. Arriba, atrás. Ok, ahora vamos con las piernas. Nos vamos a ajustar. Y vamos a llevar la rodilla hacia el pecho. Esa misma rodilla la voy a llevar de ladito y voy a girar, procurando que los omóplatos se mantengan en el piso, ¿ok? Que no se levanten. Muy bien, cambiamos la otra rodilla al pecho. Relajamos, acuérdense, estos ya son relajaditos porque ya estamos terminando. Y la llevamos al lado. Llevamos, regresamos y llevamos las dos rodillas al pecho. Bien, nos incorporamos al frente. Último ejercicio nada más. Flexo la rodilla atrás y al frente y bajo el pecho hacia la pierna de adelante. Dejo caer mi cuerpo en la pierna para que se extienda la de atrás. Cambiamos al otro lado y bajamos el pecho.
terminamos. Ok, pues les doy las gracias por habernos acompañado. Espero que les sirvan estos ejercicios. Recuerden que se quedan grabados por si los quieren repetir en otro momento o otro día. Eso es una ventaja que tenemos para podernos seguirnos ejercitando. Te doy las gracias, Domi, por acompañarme. Y nos vemos la próxima vez. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y salgan con sus cubrebocas, por favor. Hasta luego, chao, bye.